Hola, pues continuamos aquí en nuestro recorrido por las instalaciones de esta monumental plaza de toros, bonita plaza que está quedando de veras. Y nos encontramos pues acá con nuestro tesorero municipal, el profesor Costilla, el maestro Costilla, por cierto, de veras, que ya estamos viendo. Esta es una de las partes que, lo que podemos decir, una partecita que ya es como precisamente, pues puede quedar lo que es la Plaza de Toros. Estamos aquí, ¿qué podemos decir? En una décima parte de lo que va a ser el total del ruedo. Por decirlo, no estamos haciendo unas medidas exactas, pero esta es la parte de lo más alto del graderío, que vamos a ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gradas, muy amplias, de buen tamaño, para que usted pueda presenciar las corridas de toros que se van a llevar a cabo aquí posteriormente, y ya lo decían, como un salón de usos múltiples. Así es, efectivamente estamos aquí en la plaza de toros, en donde caben más de 5,000 gentes. Ya una vez que esté terminada, efectivamente falta la parte superior de las gradas, y bueno, pues cuando ya esté terminada, que ya, el propósito es que aproximadamente en 45 días esta plaza debe estar concluida, en donde estaremos a lo mejor ya invitándolos para una nueva inauguración, en donde ya se estén instalando todas las partes de las gradas superiores. Un detalle bien importante, porque el 14, que fue el concurso de caballos bailadores, me decía el ingeniero Israel Villa, que se iba a llevar a cabo un concurso, porque se le anda buscando padrino, o sea, nombre a la plaza, ¿cómo quieren que se llame? Un detalle muy importante. Yo creo que podemos hacer la invitación a todos los del municipio de Tejupilco, Amatepec, Tlatlaya, Lubianos, San Simón de Guerrero, Zultepec, donde puedan escuchar y se enteren, manden el nombre de cómo quieren que se llame esta super plazononón de toros aquí en Tejupilco. Pues mis amigos, creo que estamos, va a haber correo electrónico, ya no sé, su mail, cualquier medio para que ustedes puedan mandar y decir el nombre que quieran que tenga esta mega plazononón aquí en Tejupilco. Y precisamente, mis amigos, estamos aquí con el señor Gustavo Bautista, nos da gusto, con el profe y mi amigo y compañero Víctor Rodríguez, el mero director del Canal 21, que gracias, Víctor, por estar acá con nosotros. Y bueno, a todos los televidentes, pues desearles lo mejor y vengan a disfrutar posteriormente la Plaza de Toros aquí en Tejupilco. No le cambie, regresamos.